Hemos venido conversando de los 25 años de la Sala Zitarrosa, esta temporada de músicos que van a estar presentándose en ese escenario exclusivamente para músicos. Hoy nos acompaña Vera Sianra. Bienvenida, Vera, un gusto tenerte aquí. Tanto tiempo. Muy, pero muy bien. Bueno, yo también. Muy bien. Yo también estoy bien. Vamos a compartir primero que nada un video para ir entrando en clima de esta conversación que vamos a tener con esta maravillosa artista sobre este espectáculo en la Sala Zitarrosa. Escenario que me imagino ya habrás pisado alguna que otra vez. Sí, muchas veces. Muy bien. Compartimos entonces este video y hacemos la nota. Magia. Vera Sianra vuelve a la Sala Zitarrosa. El próximo viernes 6 de septiembre a las 20:30 horas, en el marco de los festejos de los 25 años de la sala, la cantautora uruguaya nos propone el encuentro Vera Sianra, nosotros en presente, un transitar cómplice a través de las emociones con música y palabras. Entradas en venta en Ticantel y en la boletería de la sala. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? En fin, preguntas, recibo. ¿Qué sentimiento en común compartís con la Vera artista de toda tu trayectoria que vos todavía arriba de un escenario o en contacto, en la experiencia, no la views con alguien que no sabe ni quién es? Sí. ¿Qué compartís? ¿Qué ha ido como una especie de eje en común a lo largo de tu carrera? Yo creo que en todas las vidas tenemos en algún punto un hilo rojo que va, que es consecuente y muestra hacia dónde vamos. Bueno, yo te digo que ese hilo rojo siempre fue fui consecuente con una forma de mirar la vida. Y entonces creo que las cosas que elegía para componer, no porque yo me las impusiera, eran todos temas universales, temas que no pasan, temas que tienen vigencia por ser temas que son incógnitas, que son misterios, que son preguntas que hace el ser humano ante su vida. Ayer vos sabés que viendo una conversación de Alejandro Dolina, y él hablaba de la poesía, de las canciones. Creo que uno lo puede extender a muchas actividades, y no únicamente artísticas, pero sí. Y él decía que la poesía se nutre de la falta, de la carencia. No se nutre de la abundancia. Bueno, esto de que uno puede escribir más cuando está feliz, no haces los mejores versos, sin embargo, cuando hay algo que falta, hay como una búsqueda más interesante, sí, ¿no? Yo no contradigo a Dolina, que es un observador del alma humana bastante importante, pero en todo no estoy de acuerdo. Sí, sí, pero lo cual está perfecto, ¿no? En todo no estoy de acuerdo. Es decir, creo que hay cosas. Por ejemplo, hice una canción a Cabo Polonio, por ejemplo. Sí. Entonces, decime dónde está la tristeza. Es decir, dice, voy a la orilla del mundo, al mar de sinfonías, explayo el alma y me uno a la presencia marina. Eso, por ejemplo, no hay tristeza, hay descubrimiento. No, yo no hablo de tristeza, luego de la falta, de la ausencia. Pero vas al mar y ya la tenés. Sin duda. ¿Dónde es ese tema? ¿Lo escribiste en el Polonio o hagamos video? Lo escribí flotando en el mar. Porque pedazos aquí, pedazos de allá. Pero a lo que voy es que uno, de algún modo, o lo llama la vida a hacer una canción, la naturaleza, que para mí ha sido importantísima, o lo llamo un impulso interior de incógnitas y de preguntas. Esa es la mía. La tristeza, hay dos o tres. Hay una canción que va a cantar Gabriela Morgare, pero que es una tristeza exactamente de falta. Y ella la hace divina. Yo ya no tengo edad para hacer esas canciones, no sé. Dice así, escucho los árboles hablar, entre las ramas altas,
los grillos y el río pasar diciendo sus palabras. La vida que toca el corazón me pone triste sin darme cuenta y me traspasa el viento como si yo no existiera. Ese es un sentir melancólico, triste. Pero que gracias a Dios la naturaleza lo impulsa a decirse. Claro. Y entonces te renovás. Sí, eso sin duda. Sin duda. Eso sin duda. Es más, para mí las grandes obras renuevan, más allá de, ya te digo, una cosa es la tristeza, otra cosa es la falta, claro, la ausencia. Claro, no, no necesariamente uno tiene que estar triste. Exacto, exacto. Porque el estar triste y deprimido tampoco sale nada. No, eso seguramente que no. Nada, eso, nada. Ya es un problema de salud, sí. Más que nada. Sí. ¿Cómo vas a decir que dijiste el repertorio para esta presentación? Bueno, fue primero que se llama Nosotros en Presente, y lo digo porque ese nosotros nos une. Nos une en la necesidad de conectarnos con los demás en una época compleja. Y lo que buscamos es todos en un acuerdo, porque hemos armado juntos esto. Hay, por supuesto que hay muchas canciones mías, pero la idea también es acercarse al folclore nacional, hacerle un pequeño homenaje a Alfredo Zitarrosa, a cantar algo de Elena, de Marcos Velázquez, que han sido los grandes amigos y los grandes juntes dentro del folclore nacional para componer Víctor Lima. Entonces, el proceso es un tránsito justo, por lo menos a permitirse que la cosa no es solo destrucción en este mundo, ni esa forma que uno tiene de dolor de ver las cosas que están pasando. Yo creo que también hay nacimientos en este mundo y hay hasta cambios emocionales. Es decir, los nacimientos, hay partos que van a ser una nieta mía en poco tiempo, pero, digamos, están los partos del alma también y los partos que te da la vida para enfrentarte, ¿no? Entonces, de esas cosas, de algún modo, calladitas van a estar. La naturaleza siempre va a estar, porque yo soy naturaleza, claro. Somos naturaleza. Y yo compartir amo la naturaleza. Ensayos divino. Y escenario con otros músicos, más allá de uno después seguirse viendo, quedar para ir de vacaciones juntos o no, más allá de eso, uno genera una especie de comunidad. Totalmente. Totalmente. Por lo menos el tiempo que hay dura una palabra, el proyecto. Hay una palabra media peligrosa, pero uno ejerce una especie de comunión para seguir con la comunidad. Sí, claro. Porque todos en realidad necesitamos estar en contacto con los demás. Los otros nos importan. Entre nosotros y entre nosotros y el público. Porque esta idea de hacer Nosotros en Presente es que todos nos expresemos. Que todos cantemos, que bueno, hay una alegría muy grande, una satisfacción interior. Todos los jueves, hoy tengo ensayo, todos los jueves nos reunimos en mi casa con lo que tengo de bueno es una estufita de leña. Qué ganas tengo hoy específicamente de estar delante de una estufa de leña. Hoy lo que tengo valioso es eso, después todo se cae a pedazos. Pero la estufa de leña está. La estufita de leña. Los guisitos que hace mi compañero, Pasculi, que es el que hace los guisitos para el encargado. Para todo el equipo. O sea, ensayamos de 7 a 9 y media, 10, y después viene el guisito y el vino. Muy bien. En fin. Nosotros en Presente. Ahora vamos a decir los nombres. Es el espectáculo. Nosotros en Presente es el espectáculo, sí. ¿No? Que es, de alguna manera, lo único que existe. El presente. El presente, todo el tiempo. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Medio que le escapamos, ¿no? Digo, más allá de que damos la fiesta de la nostalgia, donde queremos por lo menos un día mirar para atrás, lo cual un día es sano, después ya toda la vida un poco loco. Sí, lo discutimos otros días. ¿No? Pero, y también estamos como muy pendientes del futuro, ¿no? La gente muy ansiosa. La ansiedad es como el mal de la época. Me acuerdo que
lo vi y no me olvidé, uno de esos muchachos jóvenes que le pregunta a un maestro Buda, y dice, ¿y la ansiedad? Ah, mijito, tenés que aguantarla, la ansiedad, hasta que te muera. Todos tenemos ese problema. ¿Sí? Sin duda. Es decir, el asunto es equilibrarlo. Bueno, ¿no? Nunca desenvaine una guitarra si no la va a tocar. No. Si la tenemos acá, Vera, ¿quiénes sí. te van a acompañar? Y hoy, bueno, mira, va a estar de mujeres, Gabriela Morgare, Andrea Díez, Erika Bush, Colomba Viasco y yo, cinco mujeres. Después, músicos, está Gustavo Di Landro, teclado, acordeón, está Matías Batista, que es el percusionista. Después viene Gómez, Carlos Gómez, guitarra, Carlito da Silveira, guitarra, Eduardo Llull, guitarra, y Guzmán Escardó, guitarra. No me he olvidado de nadie, Savo, Sara Petrocelli, Marcela, que tú la conoces muy bien, que han sido las copartícipes de lo que se esconde, de lo que no se ve. Ellos no van a estar en el escenario, pero están en la vida. Pero hacen la realidad, hacen realidad el espectáculo. Sí, 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 sí. ¿Te podemos escuchar? Sí, porque en realidad hoy pensé que la gente que no pueda ir, por lo menos acercarle una canción. Y además que hoy está tan feo el día que pensé, por un rayo de sol se escapó el color amarillo. Muchas cosas que vio las pintó de color amarillo. Con el pincel más chico pintaba lucecitas, semillas de zapallo y algunas margaritas. Con el pincel más grande, la arena de los mares, la gente de la China, el fuego y los volcanes. Buen amigo es el sol que nos da el color amarillo, un sol verde o marrón, no me gusta, es mejor amarillo. Que pinte las mañanas de lunes a domingo, que brille libremente, contento el amarillo. Que pinte las veredas, las puertas de las casas, la ropa de la abuela, los bancos de la plaza. Por un rayo de sol se escapó el color amarillo. Salió el sol aquí en Basta de Cháchara, nadie puede discutirlo. Vera Sierra se presenta entonces en este espectáculo Nosotros en Presente, en la Sala Zitarrosa, viernes 6 de septiembre, 20:30 horas. Vera, un gusto tenerte nuevamente muchas aquí gracias, y estar juntos otra vez. Bueno, cualquier cosa me avisa si quieres ir. Siempre un placer. Muy bien. Gracias.